But our focus tonight on India at 9 remains on the shameful gang rape of a young woman in the national capital. 72 hours after that brutal rape of a student in Delhi, an angry nation has come together for justice. A raíz de la violación de Amanat en diciembre de 2012, que fue un caso que despertó la atención de los medios tanto nacionales de la India como del resto de países a nivel internacional, bueno, pues empezaron a surgir una serie de noticias en las que se hablaba de los numerosos casos de violación y abusos que había a las mujeres en la India. En la India hay una gran condescendencia hacia los delitos sexuales y como dato me gustaría apuntar que 6 diputados de las asambleas estatales de la India tienen actualmente cargos de violación. Otros 26 políticos se presentaron a las elecciones locales apoyados por sus partidos, a pesar de tener también acusaciones o cargos por violación. Y yo me pregunto cómo es posible que esto esté pasando en la mayor democracia del mundo, o la que se enorgullece de serlo, ¿no? Porque habría que entrar a considerar que es ser una democracia. Lo que traté de hacer con este artículo es ir más allá de esos datos, buscar las causas y señalar cuáles son las diferentes dificultades que una mujer encuentra desde que sufre violencia de género, desde que sufre una violación, hasta que consigue justicia, ¿no? Ellas lo viven con cierta normalidad, ¿no? la situación en la que viven. Pero sí que es verdad que desde pequeñas modifican su comportamiento, ¿no? Desde que son muy pequeños, los niños y las niñas se separan, porque existe un pensamiento general, aceptado, que es que los hombres no se pueden controlar cuando se relacionan con mujeres, ¿no? Tanto a nivel sexual como de otras formas de violencia de género. Hay varios factores que explican por qué hay esa gran incidencia de violencia de género en la India. Evidentemente, pues es un país donde el patriarcado tiene mucha fuerza, pero además pues sí que existen motivos religiosos, porque hay numerosos tabús que están asociados con el hinduismo, que es la religión mayoritaria. Lo que sí que es cierto es que, bueno, después cuando se producen hechos graves de violencia, pues esa violencia tiene que ser silenciada, es muy difícil que la mujer dé el paso de denunciarlo, tanto públicamente como en la policía, como en las autoridades competentes. Entonces las mujeres se reprimen muchísimo y viven su feminidad como en una celda de barrotes invisibles.